Thank you.
Hola, ¿qué tal? Dígame si se escucha bien, si se ve bien. A ver, ¿cómo andan? Bienvenidos a la segunda fecha del torneo PvP de Camino a Valhalla de la Taberna. Perfecto. Bien, en esta fecha se va a definir la segunda pareja de participantes que va a pasar a la final del torneo, si no me equivoco. Ahora confirmame si estoy bien. Sí, pasa directo a la final del Perfecto. torneo. Bien, unos anuncios antes de empezar, que creo que la otra vez me olvidé. Estábamos en sorteo de los 7.000 suscriptores hasta ayer, ya se hizo el sorteo en el stream de ayer y ya tenemos los ganadores. Más tarde me voy a comunicar con cada uno por mail, no se preocupen, todos nos mandaron por diferentes partes privadas, pero les voy a mandar un mail a cada uno con el mail en el que respondieron para que me lleguen todas las respuestas bien y empezar a organizar a repartir los premios. ¿Algo más que me estoy olvidando, producción? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, vamos a explicar brevemente las reglas mientras hacemos un poco de tiempo para que lleguen más personas. Así que, Adria, todo tuyo. Contanos de qué se trata. Bueno, el torneo va a ser un enfrentamiento de dos parejas, dos versus dos, obviamente, al mejor de tres, quiere decir que el primero en ganar dos combates va a pasar a la siguiente ronda, va a pasar a la final, que es dentro de 2 semanas. La otra pareja no queda eliminada, pasa a enfrentarse por el tercer y el cuarto puesto. Las reglas las pasamos por Discord, los puntos de vida, todas esas cosas se hablaron por allá. Son las clases del manual base y las razas del manual base y las clases del manual de jugador y el manual de Xanatar. Importante tener en cuenta cuando los competidores lleguen a 0 puntos de vida, quedan fuera de combate y sus compañeros no pueden darles puntos para alzarlo. Una vez quedan en cero, no pueden levantarlos. Ya queda fuera por este combate. Otra cosa, dentro del mapa hay unas piscinas de agua, bien, que tienen como distintas características. Una de ellas es que si pisas cerca del agua, te vas a suelo resbaladizo y tenés que hacer una tirada de salvación. Y si te caes al agua, tenés que hacer una tirada de atletismo para salir del mismo, si es que lo querés. Después, son las reglas del manual normales. Y creo que nada más. Bueno, gracias a todas las personas que están acá para vernos. Creo que sin más podemos ir directamente al mapa de pelea, ¿no? Sí, se puede. Bien, bien, bien. Sí. Ahí estamos. Acá se puede ver el estadio entero. Bien. Ahí a su izquierda van a salir los órdenes de personajes y ¿te parece si empezamos con las presentaciones de los personajes? Dale, yo mientras pongo música. Bien, vamos a empezar por la dupla de la izquierda, la dupla de vaquero y de nutria. Así que sáquense el silencio y preséntense. Vaquero, tú fuiste el co-campeón del torneo anterior, así que preséntate primero. Bueno. Pues ustedes ven a un semi-orco con una alabarda, tiene espuma de café en sus labios, no me sé el nombre de la parte que donde está el bigote, pero ahí. Y está muy enojado porque Krasor perdió y él vino aquí por una revancha contra Krasor. Así que enfurecido y preparado, entra junto a una nutria a pelear. Ok, al lado de este bárbaro, o sea, bueno, enfrente por así decirlo, hay una nutria, bastante más grande de lo normal de las nutrias, muy enojada, demasiado enojada, porque su primo, otra nutria, perdió contra Krasor en un torneo anterior y vino a vengarlo, y Krasor ya perdió.
quedó con las ganas de vengarse contra Creasor y ahora se va a desquitar contra estas dos personas que están enfrente. Me encanta. A modo mecánico, es una nutria, pero va a usar los stats del elfo. Por la verdad. La estética pudo más. Bien. Sí. Vamos con la otra dupla. La dupla de Panza y de Lu. Bien. Itamor es una enana que tiene su barba muy prolija. Le gusta mantenerla cortita. Es de color violeta, igual que su pelo. Tiene una armadura muy limpia y ornada. Y una capita bordada con el escudo de aguas profundas. Ella no conoce a nadie de lo que están hablando. No viene acá a vengar a nadie. Un amigo le comentó que iban a hacer esto. Le pareció copado la idea porque siempre está tratando de aprender cosas nuevas. Y se mandó. Bueno, del otro lado está un semi-orco con una cicatriz en la cabeza por dar cabezazos y una armadura imponente que solo busca manchar su martillo con sangre, y al escuchar a la nutria le dice que bueno, si tanto desea vengar a alguien que ha perdido, puede encontrarse en la siguiente ronda perdiendo en esta. Bien. Ya empezaron las confrontaciones antes de tiempo. Bien, bien. Total. Otra aclaración. Claro, otra aclaración de reglas, que así ya me olvidaba. Antes de empezar los combates, los personajes pueden castear conjuros sobre ellos mismos. Bien. Obviamente el bárbaro no puede canjearse ningún conjuro sobre él mismo, que es un bárbaro. Pero si alguno de los otros lo quieren hacer, van a perder un slot de hechizos, pero no van a perder el turno. ¿Alguno de ustedes lo hace? Yo puedo dar el tiro porque si no me muero. Yo también quiero usar algo. Bien, vamos en orden. Nutria, ¿cuánto te pones de armadura? Creo que ahora es 15. De R2 ahora es 15. Y también voy a castear Mirror Image. No, uno solo. ¿No solo? Ah, bueno, entonces armadura de mago. Perfecto. Y del otro lado, Luke, ¿qué te querés castear? Yo quería usar caminar sobre el agua en mí y mi compañero. Podés solamente en vos por ahora. O esperar a tener a tu compañero cerca y ahí hacerlo. Voy a tener que esperar entonces. ¿Panza? Yo, ¿puedo invocar mi arma espiritual? Duda si puedo hacer eso. ¿O sí, es sí, solo...? Sí, no, el arma espiritual bueno. También puede. Entonces, invoco mi arma espiritual. Bien. ¿Tengo que poner algo en el mapa como para que aparezca? Ahí hace un dibujito de un cuadradito y ponelo al lado tuyo por ahora. Okay. Acá, dibujar una forma. Perfecto. Eso. No sé si dibujé como 5 cuadrados, creo que dibujé muchos. Ahí me seleccioné. Perdón, ¿qué arma es el arma espiritual? Es un martillo. Martillo, bien.
Perfecto. Me está faltando algo, hacer la predicción. Pará, segundo. ¿Puedo hacer lo mismo ya? Porque ya que no puedo usar el camino sobre el agua, ¿puedo reemplazarlo por eso? ¿Arma sí. espiritual? Si lo tenés como tu conjuro, ¿sí? Sí, lo tengo. Y el mío es un hacha de guerra. Ok, bien. Tenemos entonces un hacha y un no me acuerdo qué me dijiste, panza, perdona. Ah, un martillo de guerra. Perfecto. Igual el que tengo. Bien. Estoy poniendo el tiempo para la predicción. Y... listo. En el chat ya pueden votar o tratar de predecir quién piensan que va a ganar este primer combate. Pueden gastar sus puntos, a ver si consiguen más para el sábado que viene torturar a Lu con cosas. Mientras tanto, los demás, chicos, por favor, hagan las tiradas de iniciativa. ¿Cuánto? Lu sacó un 18. Vaquero sacó un 8. Nutria un 14. Y Panza sacó un 3. Panza, por favor, decime tu modificador. Sí, un más 2. Más 2, o sea, un 5. Ahí alguien pegaron algo encima de ese. Lu, ¿tu modificador? 1. Ok, igual quedas primero. Posiblemente. Perfecto. Ya está todo listo para el combate. ¿Arrancamos? Dale. Si se fijan, les di unos tokens con sus respectivas armas. Ustedes los pueden controlar. Me encanta. Ok. ¿Listos? ¿Empezamos? ¿O ya tiraste el cosito de primer combate? Ya está, dale, dale. Listo. Entonces empezamos. Lu, es tu turno. ¿Qué haces? Bien, yo me voy a mover. ¿Lo de la parte de piedra era la resbaladiza? Sí, la parte de piedra es la parte resbaladiza. Ok, entonces no me voy a mover por ahí. Voy a poder... permiso, armate, tengo que correr. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo estando lejos. Bueno, ya voy a llegar. Voy a mover hasta ahí. Y déjame que no muestre a nadie. Ajustar el centro. ¿Cómo saco esto? ¿Cómo hago? Acá. Ah, 70. Bueno, de momento me voy a... Ah, ahora puedo mover el arma espiritual. Sí. Pero es una acción bonus. ¿No pasa nada? Para esta acción bonus. Claro, pero como no tuve una acción realmente... No pasa nada. Cool. Entonces la voy a mover. 1, 2, 3, 4. Son 20 pies, sí. Listo. ¿Cuánto te terminaste moviendo vos? Me moví 5 pies. Listo. Bien, pasamos al siguiente turno entonces. Nutria. ¿Qué hace la Nutria? Primero voy a hacer ruidos de Nutria muy enojada. Luego me voy a mover. A 30 pies. Dale. Ahí, espérate. 1, 2, 10, 20, 30. Y voy a... mejor solamente 20. Bueno, 25, hasta ahí nomás. Dale. Voy a lanzar Firebolt a esta persona que veo ahí.
Ahí hay una persona que quiero quemarla. ¿De una? Sí, quiero quemarla, así que le voy a tirar un fireball. Bien, Lu, tira de salvación de destreza. Ay, no sé por qué tiré con ventaja, pero bueno. No, no es conservación, es no. Tirada de ataque. Listo. Me quedo con el primero. No, me voy a quedar. Me equivoqué, Lu, perdón, no era de salvación. Me quedo con el 9. Bueno. 9 más. Horrible. Ah, no, eso es definitivo, listo. Ahí está el modificador. Falla directamente el primer ataque de Nutria. Ven como el mago se adelanta y falla su ataque, que termina ahogándose en el agua. ¿Algo más? Como acción bonus, no, mejor me lo voy a guardar para después, nada más. Perfecto. Vaquero, es tu turno. Ah, muy bien, bueno, pues yo voy a ver cómo avanzó esta cosa fea que se mueve con cosas mágicas. Y voy a intentar pasar usando mi acción de correr así, en diagonal. Aunque paso cerca de la zona herfadaliza. Anda moviéndote de a uno, como fuimos diciendo, por favor. Pa. ¿Hago la salvación? Sí. Muy bien, con ventaja, sí. Con ventaja por con la cuestión. Sí, por ser un bárbaro. Ok, muy bien. Salvación de destreza. Vamos, daditos, primera tirada del día. Toma. ¿Cuánto sale? Perfecto. Es una salvación. Desperdiciamos un 20 en eso. Sí, y me voy a seguir moviendo ahí, corriendo, gritando, enojado. Se me va a ir la espuma del café. Y voy a terminar en esta casilla de acá. No, ahí acá, volviste perdón. A pisar. No, perdón. Es que esto de hacerlo sin regla me confunde. Era así, perdón. Listo, está bien, perfecto. Muy bien, ahí ya llevo mi cuenta, pies. Voy a usar mi acción para correr. Me voy a poner acá. Pam. Voy a usar mi acción adicional para pegar un grito entrando en furia. Voy a mirar a esta cosa que brilla y a esta otra cosa que no brilla. Y voy a decir, ¡una enana! ¡No de nuevo! Y voy a terminar turno con mi alabarda apuntando hacia allá. Perfecto. Ese fue tu turno. Y pasamos a el último turno de la primera ronda. Panza, ¿qué haces? Bueno, yo me muevo... A ver, voy a cambiar. A ver. ¿Las diagonales cuentan como 5 o como 10? Como 5. Ok, entonces son 10, 15, 20. 30 llego hasta acá, ¿no? Sí. Y el arma mágica la puedo desplazar hasta 60 pies, puede ser, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Ok. A ver, quiero ver algo. 60. Bueno, entonces desplazo mi hacha mágica hacia el lado de Nutria. Y puedo usar todavía la acción para pegarle con mi arma mágica a Nutria, ¿no? Sí, si está al lado puede pegar. Bueno, entonces le pego a Nutria que tire un D20. Perdón. Sí. El arma mágica se mueve hasta 20 pies. ¿Hasta 20? Ah, sí. Listo, no dije nada. Bueno, este arma estaba por acá. ¿No es cierto? ¿Acá? Sí. ¿Acá o acá? Acá. Ahí. Ok. Perfecto. 30. Bueno, la muevo hasta acá al lado mío. Termina mi acción con eso. Perfecto, esos son todos los turnos. Se pararon todos cerca y alguien falló un ataque. Nada más. Pasamos a la segunda ronda. Lu, ¿cómo arranca el turno de Lore? Bien, primero ella va a esquivar un poco toda la baba que sale de la boca de esta persona mientras habla, para no ensuciarse.
¿Qué problema tenés vos con los enanos? Vos justamente. Y le va a intentar pegarle con un martillazo. Martillazo en la cara. Bueno, tira el ataque. Sería... no está flanqueado por el arma mágica, ¿no? No está flanqueado por el arma, no. 17 total. Impacta. ¡Yay! Bueno, luego el daño es un de 8 más 1. Así que sería 5 de daño. 5. Y con mi acción bonus voy a pegarle con el arma espiritual. Páralo. Sí, está en rango. La última la muevo. No, si la muevo genero ataque de oportunidad. Dudas existenciales. Si te moves el arma sin salir de sus casillas, no generas ataque de oportunidad. Si vos te movés, sí. Ahí está. Bueno, la muevo por ahí. Ya que lo tengo enfrente. Y el ataque tiro el dado del arma. Sí. 19 más algo. Impacta. No te preocupes. Ok. Y esto haría un de 8 más mi daño mágico, que sería 7. Así que 5 y 7, 12 de daño. Perdón. Hace un de 8 más el modificador de tu spellcasting modifier. O sea, vos sos clérigo. Sí. Usás el modificador de sabiduría. Sí. Ah, el de aptitud. Ok, yo estaba leyendo la parte de. Ok. Claro, porque el otro es más esto, más aquello. Tu bonificador, esto es tu bien. Entonces sería en total 7. Sí. Réstate. A todo esto el bárbaro está en furia, por lo tanto recibe menos. Perdón, es force damage. No tiene resistencia contra esto. Sí, porque es de... Es... ¿cómo se llama? De totémico. Y el totémico tiene resistencia contra todo, menos contra daño psíquico. Ah, bien, bien, bien. Dale, tú. Es un tanque en toda la ley. bien, eso fue acción y bonus. Pasamos al que sigue, Nutria. Ok. Veo gente ahí pegándose, otro sujeto acercándose de forma hostil. Así que ¡bola de fuego! No, con calma. Sí, bola de fuego, ¿por qué no? Bola de fuego centrada en 20 pies a partir de este punto de ahí. Con Moldeo Spell lo modifico para que no afecte a Vaquero. Está muy bien. Entonces, los demás tienen que hacer tirada de salvación de destreza. Lu y Panza. ¡No! Lu no la supera. ¡Panza tampoco! ¿Cuánto es la dificultad, Panza? Son 8. Perdón, ¿cuánto es la dificultad, Nutria? Creo que es 14. Entonces sí, no la supera. No. Son 8 de 6, así que aquí están. Bien, un par de uno. Eso. Uy, hubieron un par de daño mínimo. 29 de daño para cada uno. Réstense la vida, por favor. ¿Qué? Voy a hacer ruidos de Nutria muy enojada, pero a la vez contenta porque está quemando gente. ¿Cómo sería? Exijo escucharlos. No hace falta, sigamos. Oh. Pasamos al siguiente turno. Vaquero. ¡Oh, la magia no me afecta! Así se hace, pequeño Nutria. Y le voy a pegar con la lanza, con la alabarda, mejor dicho. Voy a tirar ataque temerario para tener ventaja en todos mis ataques el resto del turno. Y le voy a meter el primer ataque. ¡Toma!
¿Pega? Pega. Ok, el más 12 es por la furia, así que recibe 15. Toma, daño máximo. Ok. Y en la acción de esta parte, nivel 5, le pego otro ataque. Dame, 13 más 2, o sea, 15 daño. ¿Pega? Y el segundo... No. No pega. Tiene buena selvichín. Y voy a rugirle de nuevo muy feo mientras sujeto mi alabarda. Y ven como no tengo casi herida. ¡La magia no me afecta! Y le... Se silenció justo porque... Creo que lo perdimos, sí. Me faltaron 2 segundos de charla. Así que... Pasamos al siguiente. Va Panza. Bueno. Yo... Me muevo... Hacia... La... Si... Entro, a ver cuánto es. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Sí. ¿Puedo hacer esto? Si hago esto, genero ataque de oportunidad, ¿no? O, ¿qué es esto? No, porque simplemente entro. O sea, perdón. Si yo vengo hasta acá, o sea, ahí, paso por acá y llego hasta acá. No hagas ataque de oportunidad. Ok, bueno, hago eso. Y ahí estaría en ventaja, ¿no es cierto? Sí. Uy. Ahí estarías en ventaja por el flanqueo, sí. Bueno. Pasaste al lado de tu compañera, la cual está muy, muy herida. Aclaración. Ok. Pero, igual, como dije, tenés ataque. Bueno. Le pego el primer ataque. Con dale. Mi martillo. No. Mira, conté. Falla sacando 2 4. Sí. Esto es increíble, yo no lo puedo creer. Y, bueno, me queda el ataque extra, así que le puedo poner el otro ataque. Dale, va el segundo. El 15 impacta. Ok. Bueno, y le pego, ¿cuánto pego yo? Un D8 más 4. Ok, tu. 8 más. Más 4. Y creo que había algo más para sumar, pero no estoy. No, era a la tirada. No. Son 8 más 4. 12, daño 6. Ok. Y todavía puedo mover mi arma, ¿no? El arma, sí. Y si la movería, atacar con el arma. No, desplazo 5, 10, 15. Desplazo mi arma hasta acá. Perfecto, el arma no tiene que hacer tirada de salvación de destreza para no pisar el agua porque va flotando. Obviamente. Pasamos a... Acá termina la segunda ronda, pasamos al turno que sigue. Lu. Bien, yo voy a escupir sangre y después voy a tirarme curar heridas, pero con un slot de nivel 3. Así que son 2 de 8. Lanzo contra hechizo. ¿Cómo? Lanzo contra hechizo. Tengo que revisar justo esa regla. A ver, ¿la estás buscando vos, Leon? Uh-huh. A ver si funciona contra hechizos que no son hacia vos. Fran me dice que puede. Sí, puedo. Si lo puede ver, dice que se puede. ¿Listo? Contra hechizo. Entonces, contra hechizo. Ok, acá que me saco el... Igual pierdo el slot, ¿no? Sí. ¿Y la acción? Bien. Sí. Él usó su reacción. Y él usó su reacción. Bien, en este caso... Esto...
esta es una acción bonus. Bueno, voy a... Todavía escupiendo sangre. Voy a atacar de nuevo al bárbaro que tengo enfrente. Perfecto, tenés ventaja. ¿Con qué lo atacás? Ay, con mi martillo de guerra. Estuvo cerca. Bueno, pero 19. Pega, ¿no? 19 a 1. Dame un segundo. ¿Estás atacando con tu acción bonus? No. ¿No? Claro. Claro. El hacha. No es un martillo de guerra. El martillo de guerra es el de Fran. El mío es un hacha de guerra. Me confundí. El de panza. pero sí, claro, perdón. Con tu curar herida ya gastás tu acción. Por lo tanto, sí, te queda perdón. Tu acción bonus. Sí, la del hacha de guerra. Con el hacha no, que está acá. Con el hacha que está imaginaria. Listo, perfecto. Entonces, eso sí impacta. Ahí, perdón. Pues estaba mirando la hoja y se me chanflearon todas las ideas. No pasa nada. Bien, y el daño. El daño es un D8 más 2. Hace 1 más 2 da 3. La mitad de daño por ser un bárbaro. Y pasamos al siguiente turno. ¿Se redondea para abajo o para arriba? Para arriba, la estoy redondeando. Siguiente. Vaquero. No, perdón. Nutria. Al ver que la enana está escupiendo sangre, te voy a lanzar misil mágico de nivel 2. No, mejor no. No voy a tener piedad y me voy a alejar dos casillas. Ahora sí, misil mágico de nivel 2. Son 4 de 4 más 4. Entonces, eso más 4. Ok. 18. Pueden ver cómo de la mano de la nutria, o de su pipa en este caso, tal vez salen algunos darditos que van volando y impactan directamente en el cuerpo, terminan haciendo 18 de daño, y la enana cae al piso. Siguiente turno, vamos con Vaquero. ¡Bien hecho, Nutria! ¡Así se hace! ¡Escapa! ¡Yo me encargo de este cara de pez! Y le voy a pegar con ataque temerario, o sea, con ventaja. Sigo en furia porque he atacado y primer golpe. ¿No que sí pega? Supongo que no. ¿Qué sacó? Un 17 no pega. Me lo imaginaba. Y segundo ataque. Creo que eso sí pega. Y le voy a hacer 9 de daño. 9 de daño. Me voy a mover. ¡Pum! 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 Y me voy a poner frente de él. ¡Por aquí no pasas tú! Lo vas a hacer en esta forma porque si no estarías pasando por encima. Lo vas a hacer por este camino porque si no pasas por encima de. No, la espada. Lo hice así. Está la espada. Ah, no, claro. Pero desaparece. Murió de espada, ¿verdad? Eso, paso por ahí, me pongo frente de él con la alabarda y le digo: ¡Tú no pasarás! Perfecto. Listo, referencia check. Listo. ¿Es tu turno, panza? Bueno, yo lo miro cuando me dice eso y le digo: igual yo no soy el que tiene que pasar. Y le pego un martillazo. Ataque. ¿Tenés ventaja? ¿Tengo ventaja? Sí, porque sí. Utilizaste que temerario. El primero fue un otro. Bueno, igual ya. Pegaban ambos, así que pegás. Bueno, es un de 8. Sí. 7 más 4 son 11. Perfecto. Tengo una duda. Yo. Ah, bueno, igual. No, nada. Pego mi ataque extra. Dale. Tiro 11 y 14. Bueno. 14 pega.
8 más 2, era, me habías dicho, no, más 4. Más 4. Más 4, 12. Sí. Y antes de terminar, muevo mi arma. A ver. Sí, 5, 10, 15, 20. Perfecto. Y ahí queda esta. Esto lo acabo. Siguiente. Vuelve a ser turno de Nutria. Creo que todavía queda un enemigo en pie. Sí. Y ya, ¿para qué rolear tanto? Ya, otro misil mágico de nivel 2 para él. Perfecto. Tire. 4 de 4, más 4. 11 más 4, 15 de daño. 15. Oh. Y como acción bonus me voy a reír con una risa muy malvada y cruel. Perfecto. ¿Cuánto vida te quedaba, Panza? 15. O sea que con esto te derribó. En cero, sí. Perfecto. ¿Ves cómo tu rival cae desmayado después de el golpe? Vaquero se va a dar media vuelta distrayendo, ya que ve a su rival caer. Y eso va a ser a modo de como festejo, la espada queda deshabilitada también. No me acuerdo el nombre. La espada espiritual. El martillo. Pero sí. Es un orco. Así que mientras ustedes dos están celebrando y pasando esas etapas, él se levanta teniendo un punto de vida. Ok, perfecto. Tengo una duda. ¿Imposición de manos puede hacer una acción adicional o es una acción? Imposición de manos es acción. Bueno, entonces uso imposición de manos y me curo 25 puntos. Así que quedaría en 26. Perfecto. Vuelve a recuperar esa cantidad de vida. Bien. Y ahí gastas tu acción. Tu turno. Perfecto. No puedo hacer nada más entonces. Tendrías un bonus. A ver. Armadura de Atis es como acción. No puede ser como acción bonus, ¿no? No. Es acción normal. Bueno, entonces no, nada más. Ahí está. Perfecto. Va de vuelta el turno de Nutria. Perdón, vaquero, por saltearte, pero justo quedabas en medio de la secuencia. Confundido por ver cómo se levanta y hasta parece estar más sano que antes de que le tirara el misil mágico. Voy a pensármelo un poquito, ya, porque, a ver, organizar bien mis spell slots y bola de fuego, no me quedan. Así que, voy a tirarle Asha's Hideous Laughter. ¿Cómo? No, la risa horrenda de Tasha. Tirada de salvación de... Creo que era sabiduría. Ok. Sí, sabiduría. ¿Y cae, está incapacitado? No. Por un minuto. Supera la tirada. Entonces empieza a escuchar en su cabeza como alguien se le ríe. Pero se concentra en quien sea su dios y tu conjuro no surte efecto. Ah, sí. Bueno, no queda nada más que hacer, así que me quedo ahí. Perfecto. Vaquero. Así que también eres como yo y Krasor, solo que tú aún tienes tus colmillos. Y voy a sonreír con mis colmillos tronados de la última vez y lo voy a pegar con ataque temerario. Ambos ataques. Perfecto. Primero. Es más crítico. ¿Cómo lo hacemos con los críticos? ¿Dos dados o más de un dado? Dos dados estamos haciendo. Okidoki.
¡Oh, pifian daño! Toma. 10 de daño va a recibir con el primer ataque. Que le voy a dar fuerza. Y le voy a decir, esto aún no se acaba. Y le voy a pegar con el siguiente ataque. Que no pega. Perfecto. El segundo no impacta. Y lo voy a mirar muy feo mientras escupo más saliva y baba. Perfecto. Bien, se resta la vida y vuelve a hacer su turno. Panza. Después de recibir el impacto, me enojo mucho, le grito y le pego el primer martillazo. Tengo con ventaja, ¿no? Sí. Okay. Eso impacta. Bueno, y ahora que veo que impacta, puedo sumar mi castigo divino. Sí. Ok. Que lo hago. Me queda un slot de nivel 2, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, lo hago entonces con un slot de nivel 2, así que tiro 4 de 8 en total. Sí. Perfecto. Por el arma y por el castigo divino. Ah, bueno, uno. Ah, un de 8 es 7. Tira 3 más. Voy a tirar 3 más, sí. A ver. ¿Ese tiraron? Ah, sí. 7, 7 y 3. Y le sumo una vez los 4 de. Los 4. Entonces es 11 más 17, 28. Perfecto. 28, yo lo veo y sigue en pie. ¿Se te restaste la vida, vaquero? Sí. Seguís de pie. Sigue en pie. Bueno, entonces uso mi ataque extra y le vuelvo a pegar. Está bien. Bien. Ventaja, recordar. Sí, sí. Y ahí. ¿Pega? No tengo algún tipo de superpoder mágico que hace crítico con 19, ¿no? por ahora no. Bueno, y uso castigo divino de vuelta, pero de nivel 1. Bien. Todavía me queda. Eso sí. Que serían 3 de 8. Sí. En total, contando el arma. Sí, sí. 3 de 8. 24 en total. Ah, está. No, no. Más, ¿sumaste los 4? Sí. Sí, por eso, 24 en total. Ah, 4. Ok, ok. Me ve muy débil. Inmediatamente después de tu segundo golpe, tu rival no cae, pero sí se lo nota bastante más lastimado de lo que tal vez ha estado en algún momento del combate. Pasa. Bueno. Volvemos al turno de Nutria. Otro misil mágico de nivel 2. Así que va eso más 4. 12 más 4, 16. Y hartos daños mínimos salieron. Con la cantidad justa de dados y de daño, termina tirando al piso al otro semiorco que ya no puede volver a levantarse. Ves como tu rival cae al piso delante de los pies de tu compañero. Y no voy pareja... a reír, solo voy a sonreír. Perfecto, ya, y la pareja, la sangre. Iba a decir, la pareja de Nutria y de Vaquero ganan el primer combate. Inmediatamente ven cómo entran unos cuantos clérigos y empiezan a sacar a los combatientes del medio del campo y llevándolos de una posición a la otra. Y ahí termina el primer combate. Nutri y Vaquero ganan. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Dale, bien. Vamos. Tuve re bueno, muy buen combate, Luis Panza, me gustó. Bien. Los combatientes nos vamos a hablar por separado, ¿vale? ¿A dónde van a ir? No, no, acá, nada más, pero cualquier cosa, silencianos. Ya no es un segundo mientras charlan conmigo.
Ahí están. Bien. Bien. Bueno, espero que les haya gustado a toda la gente que nos está mirando. Quiero agregar unas cosas que me olvidé antes de empezar, que es agradecerle a toda la gente que hizo posible este stream. Que, bueno, primero Adria. Perdón, vamos. Rápida. Segundito, yo estoy acá, no se preocupen mientras están acomodando todo. O sea que yo desacomodé todo por error, pero bueno. Como les estaba diciendo, quería agradecerles por... Estoy... Ahora me deberían poder ver. Claro que sí. Eso. Ah, muy bien. Mientras están terminando de ultimar detalles con los competidores, quería agradecerle a todas las personas que hicieron posible este stream. ¿Se escucha bien, no? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, Adria es... lo vieron oficiar de árbitro. También es la persona que organizó todo. Que organizó todo el torneo, que organizó a todas las personas, que hizo los mapas, que acomodó las fechas, orquestó todo para que podamos hacer este stream ahora. Así que la verdad que gracias, Adria, por todo esto. Y a Fran, que estuvo como asistiendo a la Adria en todas las diferentes cosas. Así que también a Fran, muchísimas gracias. También, la persona que hizo todo lo que ven, la pre-intro, el overlay este, las animaciones en el combate y el overlay del combate fue Bachi. Así que, Bachi, una genia siempre, muchísimas gracias también. Y quiero agradecerle a todas las personas que están compitiendo, que son 8, por poner toda la buena onda y voluntad para que esto sea algo divertido y esté bueno el torneo. Mientras tanto, que espero que les esté gustando, cuéntenme ahí por el chat, yo lo estoy leyendo cada tanto para prestar atención, pero quiero estar atento al combate, a ver qué pasa. Resulta que es más divertido de lo que parece y que me hizo darme cuenta de lo poco que sé de los personajes. Porque realmente soy muy malo haciendo personajes. Entonces, ahora Creo y Nutria ganaron el primer encuentro. Es al mejor de 3, así que si Luciana y Panza logran conseguir una victoria, vamos a ir al tercer encuentro por todo el que realmente vale. Esperemos que lleguemos al tercer encuentro, estaría bueno. Mientras tanto, la siguiente fecha también es del domingo que viene a la misma hora, pero va a ser con la pareja que pierda hoy y la pareja de que no ganó la última vez, que es Krasor y Sun, por el tercer y cuarto puesto del torneo. En 2 semanas, el domingo que viene, no el próximo, sería la final, que va a ser con las parejas que ganaron los 2. Esta y la anterior. Y va a estar bueno. Va a estar bueno porque, la verdad, vienen divertidas todas, ¿no? Yo estoy acá medio oficiando, medio como ayudando a organizar el stream y a mantener un poco los momentos que hay que acomodar el estadio, que hay que acomodar diferentes cosas. Pero está muy divertido todo. Yo la verdad estoy totalmente sorprendido de lo bien que se está organizando y lo bien que se está haciendo todo. No me esperaba que Lu y Panza venga con el combo este de armas espirituales, eso me llamó la atención. Espero que que lo hagan funcionar esta vez. Es verdad, buena idea, yo no tengo acá. Vamos a agregar musiquita de espera para pequeño overlay de charla. Yo tengo acá. Voy a tenerlo.
Bien. Como para amenizar todo y... Tranqui. Acá. Creo que se debería escuchar ahora. Sí, vamos a bajar un poquito el volumen. Ahí va. Ya que estamos, el video de esta semana. Ayer subimos a la noche el video de Lore semanal y hoy a la noche sube el video de terrenos de esta semana. Así que estén atentos para verlo. Y mañana vamos a poner el podcast que, con el que charlamos el miércoles con Cristeca Ximena de Morras y Dragones. Estuvo buenísimo, fue súper divertido. Hablamos sobre One Shot y cómo es prepararlo. Qué cosas podés esperar y qué cosas conviene hacer, que hay que prestar atención y algunas anécdotas divertidas de todo. La verdad fue una charla muy linda que agradezco un montón haberlo tenido. Vamos a ver. Ahí está. Y espero que la disfruten. Si las ven, por favor, comenten a ver qué les pareció. Vamos a tratar de mantener el podcast porque es la verdad algo que me divierte un fan. Ahí. Bien, ahí como dijo Bachi, la musiquita que agregamos es que con Max para la taberna, un grande también. Como ven, digamos, la taberna es un proyecto construido por mucha gente ayudando y es genial. Ahí va. Bien, parece que ya están listos los combatientes. Voy a volver al chat de ellos a ver qué pasó. ¿Hay alguien que está escuchando el stream con parlantes? Ahí está. Bien. Cámara. Bien. Todavía estamos en el over de charla, así que tranquilos. Espero que estén listos para la siguiente ronda. Estuvo muy buena la pelea. Fran, ¿vos estás por ahí? Está bien. Perfecto. Falta preparar algo. La predicción. Bien. Espero que haya ayudado a alguien a predicción. Muy bien. Bien. Con eso vamos a verle. Ahora mismo. Bien. Chicos, ¿castean algo antes de empezar el combate sobre ustedes mismos? Sí. Ojalá. ¿Qué castean? No dura de nuevo. Yo me voy a tirar Bendecir. Blessing. Bendecir. Explícame y explícanos qué hace. Bendecir, bueno, lo que hace es que si yo tengo que hacer una tirada de ataque o de salvación,
Antes de que termine el hechizo, puedo sumar un D4 a la tirada. Bien, perfecto. Dale. Y yo tiro armadura de Agatis. ¿Armadura de Agatis qué nivel? Nivel 1. Nivel 1, por lo tanto tenés 5 puntos. Perfecto. Tenemos bendecir de un lado y del otro armadura de Agatis. Nutria tiró sobre sí mismo armadura de mago. Y esos son todos los precasteos. Ahora, por favor, tiren las iniciativas. ¿Qué me falta? Panza. Panza saca un 10 en total, si no me equivoco, Panza. Estamos con muchas ganas de pelear. Sí, 10. Perfecto. Entonces, las tiradas en este caso, descendente. Arrancamos bastante distinto al turno anterior. Sí, sí. Sí, completamente. Uf. Y entonces el primero, en este caso, ya estamos listos para comenzar. Perfecto. Vaquero, sos el primero. Brahman llegaría tomándose un café, un latte helado, que hizo con su práctico kit de cafetero, completamente canónico, 100% oficial. Y va a correr y se va a mover hasta acá, en línea recta, acercándose con todas sus energías. ¡Ah! ¿Qué hice? Seguí corriendo, vale. Con todas sus energías hacia el que antes vio como un semi-orco, paladín como Krasor. Se pondrá enfrente de él estirando la lanza, pegará un rugido, se le caerá la baba y el café, y entrará en furia. Y se quedará mirándolo ahí como, ven, déjate venir, vamos. Y termina turno. Perfecto. Vamos con el siguiente. Panza, vino esta cosa grande y que tira baba, corriendo hacia adelante, mirándote bien de frente. ¿Qué quieres hacer? ¡Todo! Oh. Me caen los hilos de baba y no me inmuto, pero sí me muevo un paso para adelante y golpeo con mi martillo. Perfecto. Con el primer ataque. ¿Impacta? Impacta, le pego un D8. Bien. 8 más 4, 12, perfecto. Bien. Pego mi segundo ataque. Es 7, 9, 13. 7 más 9. No, 7 más 2, 9, más 4, 13. Ahí está. No, eso no impacta por lo justito. Y todavía tengo mi acción bonus. Sí. Y puedo usarla para invocar mi arma espiritual. Perfecto. Y la voy a invocar a... puede ser a 60 pies de mí. Así que le invoco a acá. No sé si se ve donde marco. A 60 pies. Sí, ahí, justo ahí. Perfecto. Y bueno, eso es todo. Genial. Vamos con el que sigue. Lu. Bien. A ver. Yo. Déjame medir. Estoy a 40. Voy a proceder a moverme hasta estar... pará. Quiero ver... Un segundo. 30... Bueno. Me voy a mover... No, es el de la regla. 5, 10, 15. ¿Puedo moverme este en diagonal o ya sería? No, serían 2. Está bien. Lo mismo. Y ahora sí, estoy a cuánto estoy. Bien, ahora.
Ahora que sí estoy a 30 pies de distancia de mi compañero, voy a castear Caminar en el Agua, en ambos dos. Perfecto. Involucra todo tipo de líquidos, no solamente agua. Si hubiese lava también nos sirve, pero bueno. No hay por este momento. No, no, pero... esa fue mi acción y mi movimiento, y no puedo usar una acción bonus que sea magia, así que ahí me quedo. Ok. Una consulta que ahora tengo que revisar. Bendecir no es de concentración. Sí, sí. Bendecir es de concentración. Ah, tiro la concentración para no perderla. Es pregunta. ¿Bendecir es de concentración? Sí, sí, es de concentración. Si vos lanzás otro hechizo que requiere concentración... No, caminar en el agua es un ritual. Es una acción, digo. Ah, listo. Si no requiere concentración, entonces sí, no hay problema. Uh-huh. Sí, es una acción y dura una hora. Listo. Perfecto. Esa es mi duda que me surgió recién. Y eso es tu turno. Vamos con el que sigue, Nutria. Uf, yeah. Pensando, sí, ¿por qué no? Y ya dale, voy a tirarle un misil mágico de nivel 2 a la persona más cercana que tengo, esa nana que hay allí. Se recuperó también de la bola de fuego que le tiré, no sé, pero le voy a tirar un misil mágico de nivel 2. Así que son 4 de 4 más 4. 14, carísimo, ¿no? Pero. Dos máximos y dos mínimos. Pero bueno, eso, 14 de daño. Ok. Y. Creo que me voy a alejar un poco. Me voy a. No, mejor no. Me voy a acercar, voy a ir por acá. Acá. Hasta ahí. No generó nada. No es más lazo, ¿cierto? El arma espiritual, no me acuerdo si tiene ataque de oportunidad. No tiene ataque de oportunidad. Perfecto. Me quedo ahí. Joya. Entonces pasamos nuevamente a Vaquero. Voy a mirar muy feo al hombre con la armadura y me voy a... Pégame el ataque de oportunidad, anda. le pego el ataque de oportunidad. ¿Hace la tirada? Tenés ventaja. Ah, no, okay. No tenés ventaja. Nada. Bueno, voy a ir. Okay. Voy a rugir y me voy a ir porque soy así de buena onda y me voy a poner aquí enfrente de la enana que vi que mi compañero lanzó cosas mágicas que no entiendo. Y voy a decir: ¡Tú, de nuevo! ¡Tienes que morir por el café! Y le voy a pegar con ataque temerario. Perfecto. Entonces, sí, tenés ventaja. Uf, re malo. 17, ¿cuánto tenés, Lu? 18, falla el primero. El segundo también. Bueno, le voy a hacer así dos lanzazos que me esquiva, no sé ni cómo. Y voy a quedar como. Y la voy a mirar sorprendido, sintiéndome inútil. Perfecto. Siguiente. Panza. Bueno. Con mi acción salgo corriendo y hago. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Tengo que tirar algo por pasar acá. Eso está mojado con agua, por eso es resbaladizo. Por lo tanto, si tenés que caminar sobre el agua, Lu aclaró que es sobre cualquier tipo de cosa líquida. Perfecto. Ataque de oportunidad porque te puso en esta casilla y tengo 10 pies. Y centinela. A ver, ¿cuál es el CD? Verás que tú no la ves. Te puso en esta de aquí. Justo en la que está a su derecha. Pasó por ahí. ¿Para qué cosa? No entendí. Vos decís que pisó acá. Hizo así. Y eso me genera ataque de oportunidad a mí. Es verdad, tiene razón. Ah, claro. Uff.
Tenés el ataque de oportunidad, entonces. Por el ataque temerario, porque es por todo el turno o toda la ronda. Antes que lo dijiste. Toda la ronda. Ah, ok, va con ventaja. Ahí va. Bien. Impacta. Y ya no se puede mover más. Ahí queda quieto. Te dije que no, debería hacer así, pa, para que se quede quieto. No. Acá. Ya. Ahí te quedas quieto. Que tú lo pasas. No, pero no pasé por ahí. En esa. ¿No? Además, recordemos que el ataque de oportunidad es cuando deja la casilla. O sea, se aleja de la casilla. Claro, o sea, vine hasta acá y vine acá. Ah, lo hiciste ya. Hizo otro camino. Entonces no hubo ataque de oportunidad, nada. Perdón. Que cuando se movió, yo vi el token ahí, entonces pensé que había pasado por ahí, pero ahora sí cuando hizo eso. Perdón. No estaba listo. No, entonces no hubo ataque de oportunidad, no pasa nada. Ok. No era todo. Tengo una duda igual. No podría hacerme ataque, o sea, si las diagonales son 5 y tiene 10, ¿no podría hacerme ataque de oportunidad en el esta anterior acá? Sí. Sí puedo ahí. Lo que me acabo de fijar. Sí, ahí podría. Ok, o sea que. Ya sé, tipo. Ahí podría. Parecía. Pero. Cuando hace esto. En la diagonal es. Sí, dale, está bien. La diagonal es aceptable. Como he dicho, entonces si pegas, hace 11 el ataque. 13 más la furia. 13 más la furia. Restate las 5 de armadura de Agatis, restate 3 puntos de vida vos, vaquero. ¿3? No, 5, ¿no son? 5. Claro, pero él lo tiene disminuido. Ah, claro. Entonces, no queda armadura de Agatis y después descontate 8 puntos de vida. Ok, quedan 36. Perdón, este momento de desorden. Las diagonales en D&D tienen sus problemas. Usa nunca, no te preocupes. Y al impactarte no te puedes mover. Ok, pero puedo usar mi acción bonus. No, tu acción y tu acción bonus, tenés ambas. Ah, ok, bueno, entonces muevo mi arma espiritual hasta acá y lo golpeo a Nutria. Eso es con la acción bonus, perfecto. A ver. Tiro el de 20. Ah. Falla. Ok. ¿Con tu turno? No, listo. Termina mi acción. Perfecto. Entonces pasamos a quien sigue, que es Lu. Bien, yo lo que voy a hacer, primero limpiarme toda la baba de la cara. Segundo, le voy a tirar inmovilizar persona acá a este hombre hiperactivo que tengo delante. Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Sabiduría, por favor, vaquero. Ay, casi. Falló. ¿Falló? Sí. Perfecto, entonces queda inmovilizado. Perfecto. ¿Tenés tu acción de movimiento? Sí. Si yo me alejo, como él está inmovilizado, no tiene... No da ataque de oportunidad. Ah, matanga, dijo la changa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien, y... Ah, no puedo usar la acción bonus porque sería otro hechizo. Claro, sí. Así que... Ahí quedo. Perfecto. Entonces pasamos a Nutria. Yo tuve todo esto planeado desde el principio. Entre ambos, casteo bola de fuego. Salvación de destreza, o se tragan mucho daño. Y... de ahí digo la parte siguiente. Primero quedan salvaciones de destreza. Ok. Hola. No puede ser. Igual es la mitad. La
superan ambos. Tirar los dados es la mitad. A todo esto. Pero 29. ¿Son 14 de daño? 14 de daño para cada uno. Aclaración. ¿Cómo se llama? ¿Inmovilizar personas de concentración? Sí, sí, te voy a tirar. Sí, que tiene que ser salvación de concentración. Y la dificultad es muy alta. La dificultad es 14. ¿Se le suma algo eso? ¿Qué es el sumado? Ay, no me acuerdo. ¿Qué es el sumado? Bono es de salvación. Bueno. Constitución. Constitución me parece que era. Ay, pero... ¿Te acuerdas? Tengo 3 en total. Perfecto. Entonces, zafa de la inmovilización. ¿Cómo se llama ese chico? Vaquero. El tipo ese. Y es justo para su turno. Voy a sentir mi cuerpo desparalizándose. No sé si esa palabra existe. Voy a decir: ¡no! ¡Me gustan sus trucos! Y me voy a mover hasta ahí. ¡Oh! Y voy a gritarlo porque soy buen bárbaro. Y le voy a pegar los dos ataques con ventaja usando mi temerario. Y te voy a decir: ¡tú maldito enano! ¡Me tienes hasta aquí! Y voy a fallar porque soy una porquería, ¿viste? Sí. Y voy con el segundo, pega. Bien, uno que el pega. El segundo sí pega. Y le voy a hacer ahí con la lanza un ¡pum! Y lo voy a intentar empujar al agua, que es algo solamente narrativo. Le hago así como ¡pum! Y voy a ver que el agua voy a quedar como diez. ¿Qué demonios es esto? Y me voy a mover con los 20 pies que me quedan. Uno, dos, espérate, me quedan ahí 10 pies. Y hasta ahí, sí. Ya, termino turno. Perfecto. Vamos con el turno de panza. Bueno, yo... así como entendiendo un poco qué es lo que está pasando caminando por el agua... porque es la primera vez que lo hago, voy, hago 5, 10, 15, 20, 30, me paro al lado de Nutria y le bajo un mazazo en la cabeza. Perfecto. Tiro. El primer ataque. Y... No. El primer ataque falla. No. Uso mi ataque extra. 17 más... Más 7. 17 más 7. Aunque esté diciendo vale la pena. Impacta. Bueno, y le pego un de 8. Ok. ¡Ay! Bueno, 6. 6. Sí. Y ahora uso mi arma mágica y le vuelvo a pegar... Impacta. Impacta. Y es también un D8, ¿no? Sí. Sí. Y a esta no se le suma nada, ¿o sí? Sí, se le suma. Se le suma tu modificador de carisma. Eso. Ah, ok. Bueno, es un más uno, así que es un 5. Bien. En total, entonces recibió 11 puntos de daño. Y esos fueron tus turnos. Seguimos. Sí. Turno de Lu. Sí. Yo... estoy entre... Claro, si yo para alejarme tengo que hacer disengage y eso me gasta la acción. ¿No? Sí. Pero tenés tu movimiento. Sí, pero es de... voy a intentar hacer eso. Voy a hacer el disengage. Bien, desenganchate. Me desengancho. ¡Pup! Ataque de oportunidad, tengo centinela. Déjame revisar si no me da acuerdo. Si quieres lo mando de nuevo, pero hay especificaciones que un bote no puede librarse. A menos que tenga el dolor de destrabarse. Criatura que realiza. ¿Podrás? Sí, tenés razón. En este caso,
Si impacta, por lo tanto no perderías tu turno loop, nada más le estarías dando ataque de oportunidad. No pega, así que no, se puede seguir moviendo normal, no la dejo ni quieta. Okay. Hazte esta vez, pequeña nana. Entonces tenés tu acción. No, acción la gastó en destrabarse. La acción la gasté en destrabarme. Ah, verdad. Me queda en movimiento y en acción bonus. Sí. Bien, como acción bonus voy a castear mi hacha de guerra al lado de la cabeza de Nutria. Ahí, guau. ahí me gusta. Sí, subí el foco. Se entiende el objetivo principal de esta acción, que ataque el arma. Sí. ¿Tiene ventaja la espada porque está flanqueado? No. Oh. Me lo voy a... A ustedes sí, a las armas no. Creo que pega. Sí. Vale. ¿Para qué perdí? Perdí el... Era D8, un D8 más mi bonificador. ¿Y cómo sería el crítico cambia el daño? Tirás 2 de 8, tirás 2 de 8 y un solo bonificador. Ok. Entonces sería 12 más 2. 12 más 2, 14. Uh-huh. Perfecto. Y eso ya es tu turno, pasamos a Nutria. Y ese es mi turno. Muero, voy a morir con dignidad de castigo, bola de fuego, entre ambos enemigos que tengo. Acá, entre ellos. ¿El agua? ¿Sí? Puede ser en el espacio de ellos, por lo tanto no importa. Así que, ahí van, que hagan salvaciones de destreza. Salvaciones de destreza. Pueden caminar con el agua por el agua, por lo tanto es como suelo, no les genera ninguna variante. Ok. No. Eso fue Lulu, no la supera. Panza. Esa sí la supera. Sí. Entonces son. Aquí están. Dos. Panza toma la mitad. Uy, cuántos unos, qué lindo. Bien. Entonces. Panza tomaría 13. 20. Por redondeadas Panza, arriba, 14. Panza tomaría 13, sí. Y Lu tomaría 27, así que Lu está en el agua. Lu se está medianamente ahogando. Cae al piso. Y pueden ver cómo está buceando de momento. Su arma desaparece desde atrás de la nutria. Flotando boca abajo. Voy a hacer una movida mega arriesgada porque todavía me queda mi movimiento. Okay. En todo caso me queda re poca vida, así que de todas formas voy a morir el siguiente turno si me quedo acá. Así que voy a moverme mis 30 pies generando el ataque de oportunidad. Perfecto, ¿verdad? Entonces primero el ataque... Tiro... Sí. ¿Tiro el ataque de oportunidad? Sí. Sí, tíralo. Ah. No, la arma no tiene ataque de oportunidad, ¿no? No. Bueno. Y se puede mover Nutria. Ahora, es 15 el. O sea, es 8 más 7. Es 15, ¿no? ¿Y no pega? No pega. O sea, 15 no alcanza. Entonces me quedo ahí. Atento. 15 sí te impacta. Ah, entonces casteo Shield para que no me impacte. Ok. Ahora sí. No, porque es. Ahora, es 8 más 2 más 7. ¿O no? No. 8 más 2. Ok, el 7 es ya sumando los dos. Está bien, no dije nada. Sí. Ahí ya era mucho. Recibe un extra de armadura, por lo tanto, gasta su reacción en ese shield. De la muerte con cuchillos. Vaquero, tu turno. Me voy a notar herido, enojado porque hay demasiada magia. Y te caso una preguntita pequeña, querido Adria.
Si termino el turno acá, también también tengo que hacer la cuestión esta para ver si me caigo, o es solo si camino por ahí. No. Al pasar por ahí, ya estarías pisando, por lo tanto es como si vos apoyas la pata en un jabón, en cuanto te apoyas, te vas a caer. Bueno, voy a ir moviéndome así. Espérate, no, miento, así. Voy a ir con pasos fuertes y estridentes, mirando claramente al orco, y le voy a decir: es hora de que caigas con tu compañera. Y iba a decir que lo empujo, pero que sería muy desgraciado empujarlo, porque muy complicado hacer los cálculos, así que lo voy a atacar con ventaja ambos ataques. No, que qué complicado si lo tiro al agua. ¿Cómo nivelamos eso? ¿En serio? Después hablamos cualquier cosa. Le pego el primer ataque con ventaja. El primero impacta. Hace 6 de daño. 6 de daño, perfecto. Y le pego con el segundo ataque, rezándole a miércale. No sé quién será. La verdad, no lo conozco. Pero bueno, voy a ir con la lanza y te voy a decir: ve al agua con tu compañera, te voy a tronar esos colmillos como hicieron conmigo. Y estoy ahí peleando con él, un duelo a muerte con cuchillos, como dijeron en el chat. ¿El segundo impacta? El segundo no. Ah, ok. ¿Qué pasó? Perdón, Matilde, yo. termina vaquero y sigue panza. Ok. Ok. Voy a rezarle a cada uno de mis dioses, estén donde estén, porque creo que ya es lo único que... Ya creo que es lo único que me queda. Y voy a correr, aunque genere ataque de oportunidad hacia Nutria. ¿Sí? Y es... ahí genero ataque de oportunidad. ¿Cómo? Acá genero ataque de oportunidad. Ataque de oportunidad. ¿Dónde te muevas? Sí, tiempo. Si te mueves acá, sí. Ahí sí generas sí. Ataque de oportunidad. Ok. O sea, para, yo, si yo hago un paso hacia atrás, genero también ataque de oportunidad. O sea, yo lo que quiero hacer es correr hacia Nutria, tipo 10, 20, ahí, ya. Acá. ¿Qué tal? Sí, ahí. ¿En qué momento genero ataque de oportunidad? Cuando salís de acá. Ok. Una pregunta, pero sigue teniendo que caminar sobre el agua, por curiosidad nomás. ¿Cómo? Creo que es una excelente pregunta. Es una hora. No tiene ataque, no tiene concentración, por lo tanto es una hora. Le tiro el ataque de oportunidad y le digo: ¡tú no pasarás de aquí! Ay, ah, te impacta. Y te quedas quietecito. Con 10 de daño. Ya está. Sí. Puedes ver cómo empieza a correr escapando de vos, no se patina en el agua, parecía que estuviese deslizando sobre hielo, pero cae al piso. Cae, vos levantás los brazos, el arma espiritual se cae, y como hicimos en la anterior vez, se olvidan de lo que es. Pasa su ronda y él se vuelve a levantar. ¿Está bien? Bien. Entonces tenés uno de vida. Bueno, ok. Bueno, de vuelta me toco y me curo los 25 puntos de antes, quedan 26. Uh-huh. Y tengo una duda, ¿curar heridas
¿Es una acción adicional o es una acción? Acción. Acción. Ok. O sea, no lo puedo hacer. Bueno, entonces hago aparecer mi arma espiritual. Otro slot. Lo hago aparecer al lado de Nutria y le pego con mi arma espiritual a Nutria. Bien. Gastas tu acción bonus, entonces en levantarte. Perdón. Gastas tu acción bonus en hacer aparecer el arma y tus manos en imposición de mano. Tu acción en imposición de mano. ¿Perfecto? Sí. Vale, tengo una duda. Al ataque. Sí. Ah, después lo pregunto. Bien. Sí, okay. ¡Ay, no! Crítico, impacta. Bueno, 2 de 8 entonces. 2 de 8 más bonificadores. Falta 1 de 8. 5 y 5. 5 y 10. ¿Bonificador dos veces? No, no una. Pero cuando casteas tu arma detrás de tu enemigo, ves como tu, él está distraído, ¿no?, festejando lo que él pensaba que era su victoria, y tu arma espiritual le aparece por detrás y le hace ¡pum! Y lo tira al piso. Tengo una duda. Sí. ¿Tengo movimiento todavía? Sí tienes. Sí tenés. Ok, ¿sigo teniendo el caminar sobre el agua? Sí, es una hora, y esto no dura una hora. Ok, entonces me desplazo. Ataque 10. Oportunidad. ¿Sigo estando No, le das ataque de oportunidad. Sí, porque es una nueva ronda y está a 10 pies, estoy con la barda y salió de los 10 pies. Y en nueva ronda, sí, tengo barda. Es una nueva ronda, tenés razón. ¿Pero no está distraído? O sea, él sabe que yo me... Otra vez no va con ventaja. Vi cómo mataste a mi compañero. Y esta vez no va con ventaja. Ah, bueno. Está bien. Es cierto. Así que va a ser un ataque puro. Que no pega. Uf. Ok, que no o pega. Sea que me puedo mover. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras ahora. Dime. Bueno, si te acercas a él, obviamente no. Perfecto. Es 15-20. Me paro acá en el medio del agua. Y termino mi turno. No voy a mirar a la mi compañera. Y la luteo. No voy a mirar encima del agua y voy a gritar. ¡Mataste a Nutria! ¡Vuelve aquí! Y es tu turno, vaquero. Y voy a sacar mi oportuna jabalina, que no esperaba usar, la verdad, desgraciado. Voy a activar temerario y te voy a pegar con la jabalina. Ahí dice la barda, okay. Tu mismo bonificador. Así que ahí tiro por el año de la jabalina. Con el primero, tiré dos porque soy bueno. Ya. Sí. Si le pega, si le pega, recibe 4 de daño. Pues ahí enojado le voy a lanzar la jabalina con toda mi fuerza. Pero ¿no como pega? Me fallo. Literal. ¿No pego con 21? No sacaste 20. Ah, 21 saco, sí. Perdón, el primero sí pega. Bueno, le tiro una jabalina que hace 4 de daño. Veo que no le hago tanto daño. Sujeto de nuevo mi alabarda y me voy bien a la mierda. Anda alejándote. Guarda las expresiones, por favor. Sí, ah, perdón. Aléjate. Gracias. No gasta acción. Gasta la bonus en sacar el arma. Lo que sí, acaba de dejar la barda tirada en el piso. Hago la aclaración. No, dije, recojo la alabarda y me voy a la bosta. Bien, entonces tenés menos de tu mitad de movimiento. Ah, bueno, espérate. Tienes la mitad de mi movimiento, déjame... Volve para atrás. Sí. Papá, que son 20 pies. Así que me pongo... Ahí hay una aclaración. Para el ataque... Claro, sí, dale, por favor. El ataque temerario solo sirve para ataques cuerpo a cuerpo. Y la jabalina es de distancia. Ay, yo creo que hemos tenido un caos. En cada partida me dicen algo distinto. No, eso lo habíamos mantenido, es verdad. Las jabalinas se dan cuenta de distancia. Bueno. Entonces no pegaba con ventaja. No pegaba con ventaja, pero el primero, como habíamos dicho, mantenía el lado del primero, salió un 21.
y el segundo sería el que falló, así que no hay variante. Importante estar moverte, gracias, moverte la mitad del movimiento. Sí, ahí me moví, mis 20 piecitos. ¿Estás de nuevo donde estabas? ¿Estás de nuevo donde empezaste? Ah, teniendo problemas roll 20. Creo que estoy... Listo. Pero en un instante, vamos a ver si recuperarlo. Pero bueno, como me puede mover menos, lo calculé mal, entonces si entro en furia, que lo había calculado mal, pensé que podía mover. Pero sí me moví, 20 pies. Ahí estás. Perfecto. Tu furia estaba cancelada por... Por pasar la ronda. Atacado con... Sí, y ahora la volvés a activar la segunda. Perfecto. Turno de el clérigo, a ver si vuelve a andar roll 20. El paladín. Paladín. Me toca a mí de nuevo, yo juego. Dale. Bueno, tengo una duda. Si yo estoy con, ¿no?, mi martillo en mi mano y quisiera tirar una de mis jabalinas, tengo que gastar mi acción para guardar mi martillo. Porque si lo suelto, cae el agua. Se cae el agua, sí. Y lo pide, o sea, ¿me queda como muy profundo para buscarlo o relativamente a mano? Sería una tirada de salvación de atletismo contra la dificultad que marqué antes. Okay. Pero se llevaría un turno. Aclaración. Porque bueno, tengo otra duda. El ataque extra, ¿lo puedo hacer también utilizando el ataque de mi arma espiritual? No. Ok. Bueno, entonces, gasto mi acción para guardar mi martillo. Bien. Y muevo mi arma espiritual hasta acá. Acá le puedo pegar. Sí. Bueno, y le pego entonces con mi arma espiritual. Él activó... Con lo que había activado, ¿le tiro con ventaja? No, nada más activó furia. Ok. ¿Eso impacta? ¿Cuánto es el bonus del arma? Sí, impacta. Ok. Un de 8 más 4 son... No, un de 8 más tu carisma. Ah, más carisma, sí. Creo que es más 1. Carisma más 1. Sí. 6 de daño, la mitad. Perfecto. Esa fue tu acción bonus. Tu acción es guardar tu arma con cuidado, cosa que no se caiga, y eso te hace ganar. O sea, que no se caiga. Eso. Porque si no, le iba a tener que sacar del agua. Perfecto. Va de nuevo vaquero. Yo voy a ver cómo él se mantiene el agua y estar como... Yo tengo todo el día, me hago un café. Y quiero saber, ¿al arma mágica se le puede atacar? ¿Tiene bien y cosas? Porque nunca he atacado un arma mágica. Esto es tan nuevo para mí. Dame un segundo. Perdón. Ahí me agarró la duda. Fran, ¿tenés idea? Ay, es que no sé, les juro que no sé. No sé. Siempre dije que sí, pero no me acuerdo la CA. ¿Cómo es una cosa? ¿Cómo es una cosa que está ahí? No sé, es enemigo, ¿no? Ay, Dios. Lo voy a marcar yo. Sí, vamos a decir que lo podés golpear y va a ser contra la dificultad de conjuro que tiene el paladín. ¿Listo? Ok. Ok, quiero... Es espectral. Para, Ailu me está aclarando que es espectral. Listo, perfecto. Entonces no lo podés. Ah, o sea, va a estar ahí la arma molestando siempre. Hasta que dure el tiempo, sí. Me parece excelente. Es verdad, por eso no flanquea. Bien. ¿Qué haces? ¡No llego! ¡No, sí llego! Un salto. No, si me pongo ahí, llego. Voy a ir con mi alabar emocionado ahí, haciendo la salvación de destreza. Con ventaja, porque soy bárbaro. Salvación de destreza, aprovechando el bug del posicionamiento. Por favor, dados, yo los quiero. ¡Yo los quiero, dados! La supera. Y lo voy a pregar al bicho ese feo que está en el medio del agua con ataque temerario, todos mis ataques en furia porque estoy enojado. Primer ataque. El primer impacta. Segundo ataque. Sí.
¿Pega? El segundo impacta. Muy bien, tiro daño. Va el primer daño. 11 daño, te mata. Y el segundo es un 15. ¿Lo maté o sigue vivo, por curiosidad? Voy con la explicación un poco. Escapando de esta arma espectral, la cual le viene dando miedo porque no le gustan los fantasmas, todos pueden ver cómo Vaquero arranca a correr hacia adelante y pisando como puede, patinándose pero agarrándose con lo justo, revolea su alabarda a la máxima distancia posible, tira el primer golpe, impacta haciendo 11 de daño a este enemigo. Y tira el segundo y le hace 15, que es justo lo necesario para derribarlo. Yo le quería traer los colmillos, pero la distancia no sé si me lo permite. No, no le vas a hacer eso a tu enemigo. Puedo intentar nadar. Puedes ver cómo con lo justo, con el último rango de tu arma, casi con el rocecito, la puntita de la alabarda, le cortás en el lugar justo para que todo lo que le queda de vida y puntos se le vayan y queda fuera de combate. Y Vaquero y Nutria ganan el combate y pasan a la gran final. Voy a sacar mi kit de café completamente oficial y que viene por trasfondo y me voy a hacer un espresso para relajarme y bajar la furia. Perfecto, no se preocupó de su compañero, nada más se hizo un café. Después le compartiré. Bien, felicitaciones a Nutria y a Vaquero que ganaron el combate. Felicitaciones también a Lu y Panza que crearon una idea genial para dar la vuelta. Estuvo muy cerca, felicitaciones. Casi, casi. Hubiera sido genial que funcione eso, ¿eh? Parecía muy divertido. Podría haber dado un paso para atrás. El centinela fue muy importante, muy bien pensado por parte de Vaquero también. Y, sí, Vaquero bueno, con el centinela arrasó. Teniendo esto en cuenta, chicos, gracias. y explico. Por las dudas. La semana que viene, el domingo que viene, se va a enfrentar las dos parejas que perdieron para ver quién gana por el tercer y cuarto puesto. La ganadora queda obviamente tercera. Se van a enfrentar la pareja de Lu y Panza versus la pareja del anterior campeón, la pareja de Carlos y Sun Joker. Así que, Lu, tenés tu venganza. Bien, como para... dale, dale. Perdón, la pareja de Vaquero y Nutria, Vaquero vuelve a llegar a una final. Tomá. El mismo personaje vuelve a llegar a la final. Va a enfrentar a la pareja de Waze y de Fran en la gran final dentro de 2 semanas. Perfecto. Bueno, felicitaciones a los ganadores. A los que perdieron van a tener su chance de escalar un poquito la semana que viene. Como dijo Adria, quiero agradecerle a todas las personas que pasaron por el stream. Estuvo re bueno. Como siempre, vamos a repetir los anuncios. Hoy a la noche está el video semanal, así que estén atentos a nuestro canal de YouTube. Mañana va a estar disponible el podcast que grabamos el miércoles. El martes jugamos. El miércoles tenemos DM Responde. Y creo que el jueves no hay nada, ¿no? Pues el jueves no les traemos nada. La taberna, vamos a descansar un poquito. Así que estén atentos para todo el contenido que tenemos disponible. Mientras tanto, no se vayan. Voy a dejarlos con el outro unos minutos. A ver si le podemos hacer reír a alguien que esté jugando rol. Y ustedes pueden seguir con el rol el fin de semana. Chao. Espero que lo hayan pasado bien. Chao.